algunas personas sentadas detrás. Well, we have to continue. Como para dar apertura, estamos teniendo algunas cuestiones con la interpretación, pero consideramos que se va a resolver rápidamente. Para iniciar el proceso y de participación e intervención de los mensajes, le paso la palabra al director general del IICA, el doctor Manuel Otero. Manuel. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es realmente un honor tenerlos en esta casa, que es la Casa de la Agricultura Sustentable de las Américas. Quisiera reconocer y agradecer la presencia de todos los ministros, ministro del Uruguay, secretario de Honduras, ministro de República Dominicana, ministro de Paraguay, funcionario del USDA, el querido, muy querido Our dear, Ratan Lal. very dear Ratan Lal. Very noisy. Quería saludar al viceministro de Agricultura de Colombia, al presidente de la República Dominicana. Un gran amigo, que es además un gran empresario del agronegocio, a todos los participantes y decirles como director general del IICA, mi tarea se simplifica cuando logro interpretar las demandas, las necesidades que tienen los ministros y cuando el IICA puede traducir esos mensajes de los ministros en una sola voz. La clave es eso, transformar esos pedidos, esa agenda agroalimentaria del continente en una sola voz. Por esa razón, en septiembre del año pasado, cuando nos convocaron a la cumbre de sistemas alimentarios, fue la convocatoria de Naciones Unidas, hicimos todo un esfuerzo y la región, en una muestra de madurez, Showing its maturity logró, y me estoy escuchando la was, traducción. and I can hear myself. Is true, it is true. Logró interpretar ese consenso en 16 mensajes, que me parece que dieron la vuelta al mundo. Sí, esas son muestras de madurez, sobre todo cuando pensamos que entre la agricultura de Brasil y la agricultura del Caribe, quizás no hay muchos puntos de contacto, pero sí en la esencia lo hay. Todos Not many queremos zonas connections. In rurales más essence, there is. We prósperas. all want. Todos defendemos a nuestros productores agropecuarios. Todos queremos una agricultura más sustentable. Entonces, en la esencia estamos juntos. Más recientemente, y como se venía esta reunión de la COP, lo que decidimos fue tratar de ver si una vez más lográbamos el consenso. Hubo una reunión de alto nivel en julio y luego una reunión de ministros el 22 y 23 de septiembre. Y ahí una vez más los ministros depusieron actitudes propias de cada país y logramos el consenso hemisférico. Consenso hemisférico que esperemos que sea una contribución sustantiva para esta COP, porque nosotros defendemos que no puede haber sostenibilidad ambiental si no hay seguridad alimentaria. Y esto los ministros lo han dicho con enorme claridad, que es un tema no negociable. Segundo tema que está reflejado en el documento que ellos respaldaron, los productores agropecuarios no pueden pagar el ajuste de las transformaciones. Tenemos que pensar en ellos. Ellos son el alma, la vida de la ruralidad. Sin ellos, si no hay producción agropecuaria, no va a haber seguridad alimentaria y es imposible lograr sostenibilidad ambiental.
Otro de los puntos que ellos reflejaron, ciencia e innovación. Es fundamental que haya ciencia e innovación para todos y para todos. Pensando, por supuesto, en esta visión sistémica de la agricultura, desde los productores a los consumidores. Hoy yo decía en otro evento que está muy bien que haya alimentos sanos, pero tiene que haber zonas rurales prósperas. Tiene que haber zonas rurales prósperas. De lo contrario, la ecuación va a ser imperfecta y van a seguir ocurriendo problemas. Tiene que haber más financiamiento, en fin, toda una serie de cosas que los ministros respaldaron en un documento que, como director general del ICA, siento un enorme orgullo. Cuando se logró el humo blanco, porque son señales de madurez de que hay, dentro de la heterogénea realidad de nuestro continente, una sola visión que es la que hay que apoyar sobre la agricultura de nuestro continente. Y por supuesto me gustaría, como director general del ICA, seguir avanzando en la construcción de consensos, porque nuestro continente es el garante de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Esto no se puede renunciar, no es que decimos no lo vamos a cumplir, hay que cumplirlo. Y esto significa muchas oportunidades. I would like to introduce Dr. Cary Fowler. He is the commissioner for the issues of food security, representing the State Department. So, Cary, please, welcome. Seems to me, I know you are bilingual, but probably you are going to need some stuff for translation. Having said that, muchas gracias, señores ministros, nuevamente por su presencia el día de hoy. Y entonces le devuelvo el micrófono a Federico para que siga esta reunión. Gracias. Muchas gracias, Manuel. A continuación, y con las disculpas del caso por las dificultades en la interpretación, le pasaría la palabra al ministro de Agricultura de República Dominicana, el señor Limber Cruz. Limber. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Voy a tratar de resumir lo que, a mi entender, debe ser lo que debemos hacer para proteger el futuro, la sostenibilidad de la agricultura y de la alimentación. Siempre he dicho y voy a seguir repitiendo, porque lo he dicho en diferentes cumbres, que lo primero es que tenemos que apoyar el campo con recursos. Sin recursos, lo otro es soñar. Porque si bien es cierto que tenemos que producir de manera amigable con el medio ambiente, pero también las cosas que son amigables del medio ambiente tardan mucho para tú obtener su fruto. Por ejemplo, tú siembras una mata de café, una mata de coco, que es amigable, que reforesta, una mata de macadamia, una mata de castaño de masa. Todo eso son árboles excelentes para nosotros diversificarnos y también trabajar y producir amigablemente con el medio ambiente. Sin embargo, ¿qué productor, qué pequeño productor puede aguantar 2, 3, 4 años para retornar la inversión? No lo aguantan porque tienen que comer. Tienen que usar diariamente sus recursos para comer y a veces para maleducar a sus hijos. Entonces, en ese sentido, he tratado y así lo estamos llevando, aunque todavía no como quisiéramos, lo estamos llevando en la República Dominicana, y es primero ofrecer financiamiento blando para ese tipo de productores. Cuando hablo de financiamiento blando, es tasa cero, incluso tasas preferenciales de 2, 3, 4, 6%, y también ahora hemos introducido, y en la última visita que hicimos a la zona cafetalera de la República Dominicana, le planteamos al presidente, y él lo vio con buenos ojos, que a esos productores que siembran los productos
que tardan 2, 3, 4 años, le demos gracias de 4 años sin pagar el capital para que ellos puedan motivarse a esperar que retorne la cosecha. Entonces yo creo que tenemos que tener una combinación de cosas. Otra es financiamiento, es crearle una cultura que sea cultural en los productores, porque el cambio climático, yo digo, es una realidad, pero el seguro agrícola es una necesidad. Entonces tenemos que hacerlo cultural, que la gente lo vea como algo que hace diariamente. Y eso es importante. Otra cosa que es importante desde mi punto de vista es seguir capacitando a la gente, llevando la asistencia técnica al campo, que eso se ha ido disminuyendo con el tiempo en nuestros países, y eso hay que seguirlo motivando. Y algo que comentábamos ahorita, tenemos que cuidarnos y proteger ciertas áreas. Nosotros estamos impulsando en la República Dominicana lo que se llama la Ley de Ordenamiento Territorial. Eso es fundamental para la sostenibilidad, porque cada día hay menos tierra, cada día hay más proyectos habitacionales, cada día hay más carreteras, cada día hay... Y eso, cada vez que hacen una gran avenida, hay mucha tierra que le sacamos a la producción y a la productividad. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. Finalmente, yo creo que se puede, conversando con un experto, Hipólito Mejía, que nos acompaña aquí, que es un hombre que se ha dedicado al campo y que solamente de mango tiene más de 250 variedades de mango en la República Dominicana. Ese señor que está allá. Y así ha introducido en República Dominicana cientos y cientos de variedades importantes, no solamente en la agricultura, sino también en la ganadería. Genéticas importantes, ovino, caprino y en ganado también. Entonces, yo creo que con la diversidad, con la aplicación y la buena práctica de invertir en variedades de alto rendimiento, en el café lo estamos logrando. Aumentamos un 25%. ¿Por qué? Porque estamos utilizando variedades de más rendimiento, sin descuidar la calidad del café, porque también eso es sumamente importante. Entonces, creo que, concluyendo, es una combinación, yo le llamo, es un combo que nos debe permitir desde la cabeza, o sea, desde la cultura, desde la capacitación, hasta el financiamiento, las buenas prácticas, las buenas variedades, el financiamiento blando, el seguro agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos va a permitir a nosotros ser sostenibles en el tiempo. Muchas gracias. Gracias de nuevo a todos ustedes. Muchas gracias, señor ministro Limber Cruz. A continuación tendremos la palabra de la ministra de Agricultura de Honduras, Laura Suazo. Estimada ministra, la escuchamos. Gracias. Thank you. I'm going to start saying the welcome to the... Quisiera dar la bienvenida a todos los miembros. Right. Okay. Voy a tratar de ser muy breve en este mensaje y voy a esforzarme en concentrarme en una línea de pensamiento que tiene que ver con la vinculación entre lo que es agricultura y lo que es cambio climático. En un país como Honduras, que es reflejo de varios países que viven en pobreza, en una realidad en el continente americano en este caso. Y creo yo que el reto más grande de un país es lograr que la mayoría, que son 7.6 de cada 10, salgan de la pobreza. Y la pobreza la voy a ver como la incapacidad que tienen los seres humanos en un territorio de tener una alimentación sana, con nutrición, es decir, saludable, que tenga acceso todo el tiempo a ese alimento y que todavía no sobre el alimento después de una cosecha adecuada para almacenarlo y para venderlo. Bajo ese escenario, quiero celebrar esta reunión y quiero felicitar al IICA
por permitir reunirnos aquí, en este espacio. Hoy que estaba entrando a la COP, estaba sintiendo esa vibración de cuántas personas de diferentes nacionalidades del mundo estábamos a la carrera por entrar. Y yo dije a alguien que estaba conmigo, mira, el mundo corre para parar el efecto negativo del cambio climático y aquí vamos nosotros. Hoy, creo que como nunca antes, estamos más ministros de agricultura participando en una COP. Yo tuve oportunidad antes de hacerlo no como ministra de agricultura, pero ahora con una tremenda responsabilidad, porque hay muchas acciones que no pueden esperar más. Entonces, después de felicitar, creo que este es el tiempo perfecto para nosotros salir de aquí con compromisos grandes, de, no solo de un país, de una región, creo que son países de un continente y países, por cierto, globales en estos términos. En el caso de agricultura, creo que en este momento de la historia no nos queda duda a nadie más del impacto negativo que puede tener el cambio climático en la producción y por lo tanto en la inseguridad alimentaria. En ese sentido, creo que hay varias cosas que hacer. En el caso nuestro de Honduras, como un escenario, estoy teniendo yo la, vamos a decir, la perfecta oportunidad de ayudar a elaborar lo que es una política de Estado para el sector agroalimentario para los siguientes 20 años. Quiero decirles que cambio climático no es un eje transversal, como se dice en todo, es un eje urgente, está presente en todo, en líneas estratégicas, en objetivos, en leyes, en programas. ¿Y por qué? Porque estamos siendo demasiado vulnerables al cambio y la fuerza con que las sequías nos afectan, 3 años aproximadamente, y luego las inundaciones y luego las sequías, no nos están dando tiempo de recuperarnos. Y estamos practicando una agricultura que está respondiendo a un desastre, pero no estamos todavía preparados a una agricultura que tenga planes de contingencia con anticipación, que tengamos escenarios, qué puede pasar en el 23 en la región, qué va a pasar en 5 años, porque los datos científicos estadísticamente están disponibles. Yo creo que deberíamos de estar trabajando en esos escenarios. En cuanto a lo que es esa política, entonces, hay muchísimo de qué hablar, pero yo creo que algo urgente es prepararnos con gestión integral de riesgo, prepararnos con la producción, que haya suficiente producción. Nosotros estamos con proyectos agresivos, no solamente con bonos tecnológicos que son incentivos a los pequeños productores, que son la mayoría, sino también trabajando con medianos y grandes productores que tienen los medios de agricultura tecnificada para producir y lograr almacenar y llenar esa cuota de país. Pero aparte de eso, hay elementos, y finalizo, por ejemplo, el tema de financiamiento agrícola es sumamente importante, así como también es importante el tema de gestión de conocimiento. Y con gestión de conocimiento cierro, porque así como estos espacios tienen mensajes al resto de la humanidad, el tema de educación, de investigación, innovación, debe de tener acceso universal también a todos. Debemos de crecer como humanidad, como sociedad, en cuanto a esos avances científicos. Mientras nosotros estamos aquí, yo tengo productores de café bien preocupados, pensando qué va a pasar en 10, en 20 años, cuando el calor siga aumentando y las variedades no sean resistentes y las enfermedades que se desarrollan no seamos capaces de prevenirlas ni de imaginarlas. Entonces creo que el llamado es urgente a la ciencia, a la tecnología y a que continúe esta alianza tan importante de intercambio de información y de experiencias. Así que muchas gracias y muchas gracias, ICA, por permitir este espacio. Muchas gracias, ministra Suazo, por las excelentes intervenciones y palabras que acaba de mencionar. A continuación, le estaría pasando la palabra al ministro de Agricultura de El Salvador, el licenciado Enrique José Arturo Parada Rivas. Estimado ministro, el micrófono es suyo y también ya hemos resuelto la cuestión de interpretación. Agradezco a Kelly Witowski, gerente del programa de cambio climático, por contribuir de esta manera.
Estimado ministro, el micrófono es suyo. Gracias. Bueno, yo no sabía que tenía palabras, pero muchas gracias por la oportunidad. Gracias a LIICA por facilitar la logística para que podamos reunirnos en este importante evento. Creo que como representante de una cartera muy importante de nuestros estados, que es la agricultura, reconocemos que estamos atravesando un momento delicado. Tenemos tensiones sociopolíticas en algunos países que ha conllevado a una carestía, un incremento de los precios de los insumos, igual el de los alimentos, más otra serie de retos. ¿Cómo hacemos para que la juventud se interese en ingresar en un sector que es poco rentable en la economía? ¿Cómo hacemos para evitar las brechas sociales que existen en nuestros países, las diferencias económicas que existen en las zonas rurales y en las zonas, en otras zonas? Y eso es algo que se convierte en retos para nosotros, sin olvidar el tema del cambio climático. Como gobiernos hacemos esfuerzos por aumentar la producción, aumentar los alimentos que nuestra población requiere para consumir, pero también nos vemos afectados por embates de problemas como inundaciones y sequías que nos dañan la producción, y eso complejiza definitivamente el trabajo que hacemos como gobiernos individuales. Y ahí la importancia de trabajar de forma colectiva, como lo estamos haciendo en el Consejo Agropecuario Centroamericano, como lo estamos haciendo a nivel regional junto a LIICA. Los problemas que suceden en un país no son ajenos al otro. Normalmente lo que sucede en otro país impacta de manera directa o indirecta los intereses de todos nosotros. Lo que sucede en los países grandes productores, como el caso del café, definitivamente impacta de forma indirecta a países pequeños como El Salvador, en la medida que esos problemas afectan los precios de lo que nosotros producimos. Así es que las soluciones a los problemas, creo, debemos encontrarlas en una esfera que va más allá de las fronteras, y debemos buscarlas de igual forma unidos y trabajando siempre de la mano. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que en este evento sea muy provechoso para todos. Gracias. Estimado ministro Parada Rivas, muchas gracias por sus intervenciones. A continuación, escucharemos al ministro de Agricultura del Paraguay, el señor Santiago Bertoni. Estimado ministro, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar especialmente a don director general del LIICA, don Manuel Otero, y felicitarlo por este magnífico trabajo que viene realizando en la que se refiere a poder aglutinar a toda la región, hemisféricamente a todos los ministerios de agricultura en una visión común acordada sobre lo que es la agricultura en nuestra región, visión que ya ha sido expresada en la cumbre de sistemas agroalimentarios y en todos los foros que posteriormente se han realizado. Saludar también a mis colegas ministros de la región, a los secretarios de agricultura, al doctor Ratan Lal por acompañarnos y a todos los presentes. El documento realizado por el LIICA con la acordada entre todos refleja la visión común donde están compuestos todos los intereses de la región y sobre todo señalando aquello que hemos dicho varias veces, que no somos parte del problema, sino de la solución. La agricultura en todos estos foros ha sido vista como un gran causante de todos los problemas ambientales que se han venido desarrollando, como la variabilidad climática. De lo que estamos seguros es que no somos responsables de ello. Y por eso celebro esta visión común en la cual hemos puesto a los temas agrícolas, porque siempre se han discutido
temas agrícolas en esta cumbre, en las COP, pero nunca hemos participado los representantes, los agricultores, para señalar nuestra visión y nuestro posicionamiento. La región del Mercosur, a la cual forma parte de Paraguay, es una región productora, responsable de la seguridad alimentaria global. Somos países productores, exportadores de alimentos. En el caso del Paraguay, país de 7 millones de habitantes, producimos alimentos para 11 veces nuestra población y lo venimos realizando como nuestros socios del Mercosur de una manera sostenible. No es que estamos haciendo esto por un imperativo climático, sino que los agricultores ya lo han venido realizando. Ya a los inicios de este siglo, en el año 2000, toda nuestra agricultura tenía un amplio porcentaje ya de siembra directa, sistemas de siembra de conservación, la rotación de cultivos es una norma en algunos países como el Uruguay forman parte de la ley. Esto no solo ha permitido conservar el recurso principal de los productores, que es el suelo, sino aumentar nuestros niveles de producción y sobre todo volvernos competitivos. El documento del IICA también refleja algo que es una ambición de todos los países. Reglas claras del comercio que nos permitan producir y comercializar nuestros productos con reglas claras, predecibles y basadas en ciencia. Porque estas reglas o estándares emanados a través de nuevos estándares climáticos no solo contribuyen a volver más difícil el comercio de alimentos a nivel global, un factor de exclusión importante y una contribución a que muchos productores que han venido desarrollándose de manera exitosa vayan siendo excluidos del mercado, teniendo sobre todo a los pequeños y medianos productores con estándares difíciles de cumplir. Nuestra región vamos a seguir trabajando de manera unida, como ha caracterizado, en señalar nuestro imperativo global de seguir alimentando al mundo y sobre todo cuidando esta forma de vida de nuestros agricultores. En el Paraguay del año 2000 hemos iniciado el siglo con el 53% de índice de pobreza y gracias al buen desempeño de nuestra producción y nuestro comercio agropecuario hemos rescatado de la pobreza al 23% de la población, teniendo en este momento niveles de pobreza del orden del 20%, con un crecimiento anual del 4% hasta la pandemia. Ahora queremos recuperar nuestros niveles de crecimiento, seguir apoyando en aumentar nuestra clase media, y esto solo lo lograremos con una agricultura exitosa y equilibrada con los imperativos ambientales. Vamos a seguir trabajando de esta manera, de manera conjunta, como estamos acostumbrados. De mi parte, quiero seguir alentando a IICA para que este tipo de actividades se sigan realizando, que la visión común y global sea y que las responsabilidades sobre el cambio climático las asuman aquellos que han causado este problema y no los agricultores de las Américas que no tienen responsabilidad en este tema. Muchas gracias y celebro a todos su participación. Estimado ministro Bertoni, muchas gracias por su intervención. A continuación, escucharemos las palabras del ministro de Agricultura del Uruguay. Fernando Matos. Bueno, muy buenas tardes. El gusto de estar con ustedes. It is a pleasure. Acá me de la orilla del precipicio, así que voy a tener. I am near the on the border. Pero antes que nada, felicitar a Manuel y a todo su equipo por esta fantástica presentación. Y fundamentalmente, más allá del diseño, la oportunidad, es también el ocupar el espacio que le corresponde a la agricultura. Está en el espíritu de la integración, de la cooperación. Estamos todos aquí en la Casa de las Américas, en la Casa de la Agricultura. Y algo que debió haber ocurrido mucho antes, que el capítulo agrícola debiera estar en discusión, en el centro de la agenda de la discusión climática, hace mucho tiempo y que ahora lo podemos consolidar y mejorar.
And now we are consolidating. Está claro que, como dijo Manuel, no hay sostenibilidad ambiental si no hay seguridad alimentaria. Yo diría que si no hay seguridad alimentaria, no hay estabilidad política ni estabilidad social. Va mucho más allá en la preservación de los valores democráticos y la convivencia en un mundo integrado. Por lo tanto, el rol de la agricultura es un rol central y fundamentalmente para los países de la región y en este caso en mi rol actual de presidente por tiempo del Mercosur que voy a hacer algún tipo de referencia. Los temas de discusión ambiental hemos visto y recorrido todos estos pabellones. Es mi primera experiencia, pero ya hace tiempo que percibíamos la necesidad de ocupar este espacio, la necesidad de estar aquí en la discusión frente a ciertas tendencias de generación de opinión pública del pensamiento que en algunos casos son contrarios a nuestros propios intereses. Vemos aquí enormes stands con algunos mensajes bastante agresivos para contra la producción agropecuaria, financiados y esponsorizados por grandes compañías del mundo, que están instaladas en nuestros territorios también y que están usufructuando muchas veces de las condiciones que nosotros les proporcionamos. Entonces aquí también hay un juego de intereses complejo que no me es suficiente para discernirlo, pero que claramente pasa por altas esferas de decisión y que tenemos que estar atentos. Nuestros gobiernos, nuestra sociedad organizada, nuestros productores, para defender algo que para nuestra región es absolutamente caro, que es la preservación del derecho a la producción. Nosotros somos mucho más que un proveedor de alimentos para nosotros mismos y para el mundo. Nosotros tenemos un estilo de vida, nosotros tenemos que defender al productor rural. Tenemos que defender que más allá del negocio tenemos un estilo de vida que nos ha caracterizado a lo largo de mucho tiempo. Cuando se descubrió América, quienes nos descubrieron, sí, que se puede llamar descubrimiento, fueron los europeos que venían en barcos sostenibles porque eran a vela, ¿verdad? Pero eran construidos con madera talada de sus propios bosques. Y estos bosques fueron los que fueron diezmados para que Europa pudiera conquistar el mundo a través de la conquista de los mares. Y en América solamente tuvieron más de 300 años con la extracción de los recursos naturales que de aquí provenían y que fueron factor fundamental para el enriquecimiento del viejo continente. Hoy nos reclaman a nosotros que preservemos nuestros recursos naturales imponiéndonos sanciones, imponiéndonos restricciones, cuando en definitiva nosotros estamos en otra etapa del desarrollo y que reivindicamos el derecho de mantener y de explotar nuestros recursos naturales en forma responsable, sí, en forma sostenible también. Tenemos que hacer nuestro aporte para mejorar nuestro desempeño ambiental y reducir nuestras emisiones, por supuesto que sí, pero lo que nosotros tenemos que levantar nuestra voz es con la intención. With the intention, o cómo se viene dibujando la negociación respecto a la posibilidad de la restricción comercial para los productos agropecuarios, donde van haciendo un neoproteccionismo mundial con cara de ambiente. Y eso evidentemente lo tenemos que tratar de rechazar o discutir en base al conocimiento, en base a la ciencia, en base a evidencias científicas y en base a no permitir que más allá de las restricciones comerciales que hace varias décadas nos vienen imponiendo los países desarrollados y que además y a ser de paso son los mayores responsables por los problemas de cambio climático, porque evidentemente cuando se quiere correr la balanza y tratar de acusar lo que es la responsabilidad del sector agropecuario, en realidad lo que nosotros tenemos es que decir, bueno señores, realmente el modelo de consumo de la sociedad civil moderna con la que genera la carga de carbono atmosférico que tanto efecto en el cambio climático tiene, que nos hace vulnerables
ustedes nos hace sufrir y destinar muchos recursos para atender a los productores que son víctimas de esta consecuencia del cambio climático. ¿Cuántos recursos todos aquí, los ministros, y aprovecho a saludarlos y felicitarlos por apoyar y estar aquí presentes? Tenemos que estar permanentemente derivando cuando pudieran perfectamente ser destinados a los aspectos esenciales de la mejora de nuestra sociedad, como la educación, como la salud, como la seguridad pública, y tenemos que estar desviando recursos para atender los desastres climáticos que otros generaron y que nosotros obviamente que tenemos la responsabilidad de hacer nuestro aporte a efectos de mantener y reducir nuestras propias emisiones. Más allá de esto, yo creo que estas instancias de una convención internacional deben generar los ámbitos de discusión, pero los ámbitos francos, y reclamar nuestra posición cada vez más fuerte en que una organización como el IICA siga dando este tipo de apoyo, pero además que los gobiernos de la región, del Consejo Agropecuario del Sur o de toda América en el ámbito del IICA puedan tener posiciones comunes para poder enfrentar poderosos intereses que están muchas veces queriendo restringir nuestro aspecto de la producción. La producción agropecuaria para nosotros es esencial desde el punto de vista de la calidad nutricional de nuestra población y además la generación de los excedentes que vamos a volcar al mundo para satisfacer los temas de seguridad alimentaria. Este espacio que nosotros tenemos, quédense tranquilo que todos interpretan que es una invasión que estamos haciendo en algunos ámbitos de discusión. Y tal vez nos hayan aceptado porque las circunstancias internacionales de inseguridad alimentaria exacerbados por el tema de la guerra en Europa han determinado que sean más receptivos. Pero ojalá la guerra pase porque es un desastre de la humanidad que cuesta vidas humanas y que afecta además la soberanía de un país constituido y bajo la violación de las normas básicas de las Naciones Unidas. Pero evidentemente ojalá sea pronto la guerra va a pasar y nosotros tenemos que reclamar nuestro espacio más allá que se resuelva el tema de la seguridad alimentaria porque el tema del hambre continúa, el tema de la pobreza continúa y nosotros evidentemente como países productores también los desafíos del combate a la pobreza tenemos que generar y reclamar el derecho al libre comercio que tanto nos ha costado y que tenemos todo derecho a reclamar. Así que de felicitar nuevamente a Manuel por la iniciativa, por esta instancia, agradecer a los ministros por la compañía. Y tenemos que seguir unidos más que nunca, porque en definitiva los intereses adversos a nuestros propios cometidos están afuera y no entre nosotros. Gracias. Muchas gracias, señor ministro Matos. Excelente. Thank you, Minister Matos. Excellent comments. Le paso Thank la palabra you. Al Now, I offer the floor to the Vice Minister of Agricultural Affairs of Colombia, Mr. Luis Alberto Villegas. Luis, the floor is yours. Muchas gracias. Pásenme por aquí Thank un ladito. You. I'm over here on the side. Federico, muchas gracias. Federico, thank you very much. Director General Otero, thank you for the invitation. I congratulate you for this opportunity. All other ministers and dignitaries of the Americas, hello. First of all, integration is always a desire, a dream. At this time, when we have ensured the integration of the Americas through agriculture, I believe that this makes it something historical, and it gives us an opportunity to make this known at the international level, at an event of such a level as the COP, particularly when this is the first COP that is opening up the space for agriculture to discuss its participation in the climate future of humanity. In this sense, I am very honored to take part in this event and to congratulate us all for this integration headed by IICA and come up with a document that has been agreed to by all countries of the Americas on regarding our participation in global food security and the participation in the challenges brought about by climate change to make this planet sustainable. El reto político que tenemos
Our political challenge in a country like Colombia with a new administration of the president Gustavo Petro and Minister Cecilia López, we have the opportunity to, in this value chain that Minister Matos mentioned about the importance of agriculture and sustainability and the social and political stability of our countries. Cuando se proyecta Colombia como when Colombia is projected vida, as a global la vida, power la que in life, while well, life is the one that gains relevance and importance in the decisions hoy, we are presenting to the world today. En un país como Colombia, when in a country like Colombia, de atención, las all de la the paz. Attention entonces, is focused on peace. De valor de la so that value chain of food for sustainability will no doubt take us to build peace and to defend mundial. Life worldwide. We are fully committed desde el gobierno nacional as national government to ensure that agriculture is the first item on the agenda in order to meet the objectives in the value chain that we have set out. And a cambiar nuestros patrones agriculture, de comportamiento, cambiar behavioral patterns, our policies, hacia and redirect unas, them acciones towards que actions no, que contribuyan that a que contribute la agricultura to ensure that agriculture sea sostenible y desde la is truly sustainable, and then from sustainability, seen uno, in its three main axes, is that must be, first of all, profitable so that our growers that experience the poverty of our country can become middle class, as other countries in the region have done, and sustainable in other senses so that we can have a social policy and environmental policy that can lead us to this contribution. And lastly, to end my comments, allow me to highlight the importance of this policy in Colombia, and we have shared these discussions upon invitation of ICA, thanks to women. Women are at the center of this policy to be a more sustainable world. And in Colombia, we are working hard on the economy of care, the pillars of the economy of care to el rol y el papel de la value mujer the en, role of women la agricultura y su cadena in de valor. Agriculture esto, and its value muchas chain. Gracias, y with this, que thank you very much, and I am sure that these hoy son words today para el are de fundamental for the future of our continent. Thank you very much. Estimado viceministro Villegas, dear muchas gracias Vice por Minister su Villegas, thank you very much for your comments. Now, I will offer the floor to the Director of Office of Energy and Environmental Policy of the USDA. Bill the floor is yours, please. Bill, the floor is yours. Go ahead. Thank you very much. And I apologize for my lack of Spanish. As Vice Minister Villegas knows, I was born in Bogota, Colombia, but much to the embarrassment of my parents, I don't speak Spanish. I would appreciate the opportunity to be here today and thank the work of AICA as being a leading voice for agriculture within the region. Too often agriculture is viewed as a problem in this forum, but Secretary Vilsack is here. El secretario Vilsack está aquí. He is. He is very much here. Sí, aquí está definitivamente. To take the message that agriculture para tomar el mensaje de que la agricultura y la solución al cambio climático y también que podemos crear oportunidades para la agricultura como solución para el cambio climático, ya sea reduciendo emisiones, incrementando el secuestro de carbono o formando la base de una fuerte bioeconomía. This region in particular will esta be región on. En particular será llamada. Hay mucha discusión en este foro sobre not seguridad alimentaria. No solamente deberemos enfocarnos en seguridad region, alimentaria dentro de nuestra región, sino que estaremos, seremos llamados para apoyar la seguridad alimentaria a nivel mundial. Existen oportunidades para colaborar. Estaremos hablando sobre la coalición de productividad
calidad de, para la eficiencia de la agricultura, la visión de la agricultura para el clima, para ampliar en innovación e investigación y para fomentar y retar al sector privado a ampliar sobre la inversión en el sector agrícola. The final topic that I wanted to El último tema que quisiera mencionar esta transformación que hemos visto y que es necesaria en la agricultura requiere inversiones. Y es importante en este foro conversar precisamente sobre mecanismos y oportunidades para ampliar el financiamiento e inversión en el sector agrícola. Aspects of this, ese es uno de los aspectos de esta misión de agricultura y misión. The fact that we can expand el hecho de que podamos ampliar sobre investigación e investigación en la cantidad de inversión que ocurre. We'll y también buscaremos al sector privado como socio. Será necesario para hacer la transformación también. Y existen oportunidades para ello. Nos interesaría conversar sobre esto. De manera que me acompaña hoy un enviado especial, Kerry Fowler, del Departamento de Estado, enviado especial de Seguridad Alimentaria, y estaba esperando que él pudiera hacer unos breves comentarios también. Thank you. I will just make a couple of brief remarks. Haré un par de comentarios breves. No soy miembro formal de este panel. Primero, gracias. Gracias a Liga por convocar esto y muchísimas gracias también por su ejemplar liderazgo en las Américas en el área de agricultura. Lo necesitamos más hoy que nunca. Y agradezco también por participar en la misión recién mencionada por mi compañero Bill. Es una iniciativa a nivel global para lidiar con los fuertes vientos en la arena de la agricultura. Gracias por el programa de reducción de metano también. Y por último, diré algo, un gran agradecimiento por algo que considero muy extraordinario y estoy sospecho que estarán a punto de escuchar más sobre eso, es la cooperación entre el ICA y Latinoamérica y los suelos africanos. Esto es vital. Allí está al lado del cambio climático. Es parte del trabajo de cambio climático que estamos haciendo. Yo mismo estoy en una curva de aprendizaje, aprendiendo sobre fertilidad de los suelos. Y so once again, just thank you, una vez más, muchísimas gracias, Ika, por su liderazgo y particularmente por este trabajo en suelos. Thank you very much, Bill. Muchísimas gracias, Bill. Well, now to close bien, this segment. Para cerrar ahora este segmento. Thank you very much. Muchísimas gracias, Otero, primero que nada, doctor Otero. And your team, I want really y al equipo, les felicito a todos. Bringing this group together. El poder armar este bloque ha sido extraordinario. Okay. Dr. Hornstein might remember about. El doctor Hornstein podrá recordar. Okay. About 25 years ago, ahora unos 25 años, of scientists from un grupo de científicos NNRCS and ARS, de work under the guidance of Dr. Hornstein, another colleague, and we set up several meetings. Our very first meeting was the potential of U.S. cropland to sequester carbon and mitigate global warming. It was published in 97. And that book was taken for Kyoto Treaty discussion by the US delegation. Today, I feel so
honored and privileged to see the secretaries of agriculture from South American countries, special envoy for food security and climate for the U.S., and Dr. Hornstein discussing that Dr. Hornstein. I think yo creo que translating science into action introducir la, la ciencia en acción visionary policy makers like you are. Los de, decidores políticos como ustedes lo son. Con, sin su apoyo, la ciencia no podría ser transferida. I would also like to mention the role también of private quisiera sector. Mencionar el rol del sector.